Hola, mi nombre es Sergio Valentín. Soy nativo de la ciudad de Oaxaca. Aquí he crecido, aquí tengo a mi familia, aquí nacieron mis hijos. Yo particularmente quiero dirigirme a todos los jóvenes, en primer punto porque ocupan una parte del padrón electoral muy importante. Ellos podrían ser quienes declinen la balanza y ellos en este momento deberían de ser los más interesados porque pues este es el Oaxaca y este es el país que se les va a quedar a partir del 2 de junio. Yo quiero invitarlos a que ustedes reflexionen su voto, los jóvenes a partir de 18 a 35 o 30 años, que son los que ocupan esa parte importante del padrón electoral, para que reflexionen y piensen qué país es el que ellos quieren. Yo me refería en un inicio a dónde nací, porque aquí nací, aquí crecí y fui libre toda mi juventud y mi niñez. Mis hijos nacieron libres y son libres hasta hoy. Este 2 de junio se puede dar un cambio totalmente al país por la forma en cómo se viene gobernando. Estamos viendo situaciones bastante, bastante diferentes a cómo se venía viviendo antes. 185 mil muertos, 50 mil desaparecidos, contratos que no se sabe, secretos de Estado, ¿no? Así lo mencionan. El caso del Tren Maya, el caso del aeropuerto, ¿no? El AIFA, el caso de la refinería, que no se sabe cuánto se gastó, ya se llegó al 350% más de su valor. Entonces hay cosas como esas y como los asesinatos a periodistas, ¿no? La coacción a los medios de comunicación, tantas cosas que se están viendo que es necesario que se pueda y se debe revertir. Yo invito a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a que este 2 de junio analicen su voto, que no den un voto a la basura, que tengan que reflexionen y que den o apliquen a lo que se le llama el voto útil.